Fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les traigo un video de estos que les gustan mucho, donde yo doy con aplicaciones o cosas raras en internet y pues me dicen cosas aún más extrañas de lo que es esta cosa. Así que, bueno, cuando yo encontré este, pues no sé si decir juego o aplicación o lo que sea, leí que este juego te hace preguntas como que sí tienen que ver contigo. Son preguntas como muy personales, pero que tienen que ver contigo por alguna u otra razón. O sea, como que te dice, te pregunta ciertas cosas que sí tienen que ver contigo. Y pues se supone que cada usuario es diferente. Eso sí no lo podría saber porque pues solo soy yo la que está jugando aquí. Entonces, bueno, vamos a ver si es cierto qué cosas nos pregunta. Y al final te va a decir tu destino, pero no es tu destino como de buena manera, así como de que, uy, sí, tu vida estará resuelta, sino como alguna posibilidad de que algo malo te pase. Así que vamos a estar viendo qué es lo que me dice esta cosa. Antes de empezar, les dejo mi TikTok de este lado. Recuerden que cuando me pongo el filtro como que del maquillaje corrido, es porque estoy reaccionando a, pues, como cuentas o videos extraños. Entonces síganme por allá para que vean qué tipo de videos es. Y si les da miedito, pues mejor véanlo en el día. Si no, pues todo normal. Pero reacciono desde videos raros, cuentas raras, no solo todo de miedo. Así que, bueno, ahí se los dejo. De este lado les voy a dejar mi Instagram porque ahí tomo, o sea, todo lo primero que pasa con casos, con cosas así. Ahí se los dejo. Justo ahorita les voy a dejar una encuesta, entonces vayan por allá para que puedan votar en esa encuesta. Y en la parte de aquí les voy a dejar mi Facebook porque todos los días subo memes de terror súper buenos, creo yo. Y pues ya, eso es todo. Suscríbanse antes para que no les dé un destino malo esta cosa, ¿ok? Así que vamos ya para allá. Ok, antes de empezar, un disclaimer que le llaman, o un anuncio, pues. Recuerden que mi computadora o el programa, todavía no sé qué es lo que está mal con todo esto. De repente se buguea un poquito, entonces voy a tener que poner como que en primera pantalla el juego y van a escuchar mi voz de fondo. Si hay algún comentario o así, pues ya me aparezco yo en pantalla. Si no, van a ver el puro juego, pero van a escuchar mi voz, ¿ok? Aquí estoy jugando al mismo tiempo que ustedes están viendo, pero por esa situación del, pues, del bugueo. Así que bueno, vamos a empezar. Ok, vemos una monita que tiene la cara tapada, creo. Dice, el juego está en inglés, pero bueno, yo se los voy a ir traduciendo conforme lo vayan leyendo. Dice, como que lo más importante, la parte más importante de esta experiencia es que te van a hacer una serie de preguntas que tienes que contestar honestamente. Dice, las tienes que contestar honestamente. Eso no significa que tengas que contestar como a ti te gustaría. O sea, así como de que tu comida favorita es el chocolate y yo, por no verme así como de que solo como puro dulce, diga que no cuando sí, ¿ok? Más o menos es así. Tienes que contestar con la verdad, aunque esto sea como un poco difícil de... O sea, tienes que contestar con la verdad aunque te sea difícil, pues, en pocas palabras. Dice, todos queremos como que algo positivo, pero no siempre se puede. Lo que vas a encontrar aquí es como tenebroso, así como raro. La verdad será descubierta. ¿Quieres la verdad? Si estás seguro, pues continúa, ¿ok? Dice, el proceso es bastante simple, solamente tienes que contestar unas preguntas. Ok, ya va la primera pregunta. Dice, ¿tienes miedo a la oscuridad? Sinceramente es que no, así que contestamos que no. ¿Te consideras como una persona solitaria? Y ustedes creo que lo han visto en mi Instagram que pues sí. Entonces pues sí, sí soy una persona solitaria. ¿Te sientes solo aunque estés como con una multitud? Y sí, sí me ha pasado, así que voy a contestar pues que sí. Si supieras la fecha de muerte de tu mejor amigo, ¿le dirías? O sea, pues de todos modos va a morir, entonces pues no hay un cambio. Entonces yo creo que diría que no, para que no se preocupe por eso. ¿Alguna vez has estado en una pelea física? Nope. ¿Estás incómodo en como en aguas abiertas y profundas? Sí, ese es mi pánico número uno. O sea, si han visto mis historias en Instagram y demás, sabrán que es mi fobia, así que sí. Si pudieras renunciar a tus amigos para convertirte en rico y famoso, ¿lo harías? Pues sinceramente, digo, me gustaría tener mi vida resuelta, pero no me gustaría no tener con quién compartirla, así que pues no. Aparte, el dinero se puede hacer, no nada más así como que te parezca por magia, así que voy a poner que no. Si vieras en una bola de cristal que el amor de tu vida te va a lastimar muy feo, ¿lo dejarías? Pues yo creo que sí. Digo, si es un hecho que no va a cambiar, yo creo que pues sí me protegería. Así que pues sí. ¿Te da miedo lo desconocido?
Sí, un poquito, sí, a veces, entonces pues sí. ¿Te da ansiedad contestar un teléfono que suena? Y sí, yo les he dicho por ahí que me choca que me hablen por teléfono, por eso mismo, prefiero que me cuelguen y que me escriban, así que voy a decir que sí, lo siento. Lo siento por las personas que me hablan por teléfono. ¿Te aburres fácilmente? Eso sí. ¿Tomas riesgos, innecesarios? A veces sí, un poquito. Sí. Cuando mueras, ¿te gustaría ser cremada? Ay, sí. Ah, ¿te gustan los animales más que los humanos? Sí, a veces sí. ¿Eres virgen? No. Dice, oh, todo esto es muy interesante. Qué curioso que lo diga después de la última pregunta que acabo de contestar. ¿Amas a tu mamá? Sí. ¿Amas a tu papá? Ustedes saben que no tengo relación con mi papá alguna, así que no. ¿El Halloween es una de tus festividades favoritas? Sí. Si Satán viera cada movimiento que haces y supiera todo lo que haces, ¿te sentirías incómodo? Miren, yo creo que. Yo creo que no por el hecho de ser Satán, yo creo que si cualquier persona me estuviera vigilando todo el tiempo y supiera qué movimientos hago todo el tiempo, pues sí me sentiría incómoda. Entonces, pues sí. A veces esperas por el apocalipsis zombie. ¿Qué? No, los zombies me dan miedo. Así que no. ¿Crees en los aliens? Sí. ¿Estás solo ahora? Espero. Así que pues sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Crees en magia? Sí. ¿Crees en los ángeles? Aunque muchos no lo crean y me critiquen mucho por esto, sí. Acuérdense que yo tengo unas creencias que no precisamente encajan en alguna religión, pero sí creo en cosas. Entonces, sí, sí creo en los ángeles. ¿Crees en los demonios? Obvio. ¿Te gustan las películas de horror? Claro. ¿Te consideras un poco mala? Pues así, mala, mala. Un poquito. Nah, no sé. O sea, sí, pero no crean que hago cosas malas. ¿Consideras a alguien como que sea malo que yo conozca? Sí. ¿Te consideras tú como un sociópata potencial? No. ¿Es mejor matar que ser matado? ¿Estás de acuerdo con eso? Pues digo, dependiendo del caso, si es un alguien que se mete a mi casa y me quiere robar y me quiere matar, pues sí, preferiría yo matarlo antes de que él me matara. Así que pues si estamos hablando como de en todas las circunstancias, pues supongo que sí. ¿Crees que robar a grandes corporaciones es aceptable? No, en ningún momento. ¿Te da miedo a alguien en tu vida? Sí. ¿Crees en los monstruos legendarios tales como Pie Grande y el Lago Ness? O sea, sí. Tal vez no así tal cual, pero sí creo que haya algo ahí desconocido, ¿ok? ¿Sufres ansiedad? Sí. ¿Sufres depresión? No. ¿Te ejercitas diario? Sí quisiera, pero no, así que pues no. ¿Te mantienes hidratado frecuentemente? Sí. ¿Te dan miedo ahogarte? Es uno de mis miedos también, así que sí. ¿Te dan miedo como que invadan tu hogar? Sí, yo creo que a todos. ¿Te has roto un hueso? No. Si tú contrajeras una enfermedad que te mataría en 3 años, o sea, que te diera solamente 3 años de vida, ¿se la contagiarías a alguien intencionalmente? Nunca. ¿Por qué haría eso? Si estuvieras siendo asustada o así como perseguida por un espíritu malo, ¿considerarías estar en tu casa? O sea, ¿seguir viviendo en tu casa? Lo he hecho por 15 años, así que sí. Si te dijera que actualmente estás siendo acechado por un espíritu malvado, ¿me creerías? ¿Lo estás diciendo al tanteo o por qué? Pero sí, sí te creería. ¿Te dan miedo las muñecas? ¿Es en serio? Sí. ¿Te gusta un poquito el drama y el caos en la vida para mantener las cosas interesantes de vez en cuando? Sí. ¿Para qué les digo que no? Sí. ¿Alguna de estas preguntas te ha puesto nerviosa? Sí. ¿Te sientes relajado en este momento? No. ¿Crees que alguien te odia? Sí. ¿Odias tú a alguien en particular? Yo no. Si te dijera que el infierno viene por ti, ¿tú sabrías a qué me refiero? Yo creo que. Si te dijera que los espejos son una puerta para otra realidad, ¿me creerías? Sí. ¿Sientes que algo te está viendo ahora? Sí. ¿Ya estás escuchando los susurros? Un poco. No. ¿Pasarías una noche en una casa embrujada si alguien te retara a esto? Sí. ¿Alguna vez has tratado de contactar espíritus? Sí, juego raro. ¿Alguna vez has visto un fantasma o algo supernatural, sobrenatural, que no puedas explicar?
Sí, si alguien estuviera escondido en tu cuarto y yo te dijera exactamente dónde, ¿irías a checar? Sí. ¿Te da miedo dejar tus pies colgando en la orilla de la cama mientras duermes? Siempre, siempre. ¿Crees en el vudú? Sí. Dice, si yo te dijera que hay una muñeca vudú que se ve justo igual que tú colgando de un árbol cerca de tu casa, ¿estarías incómodo? Obvio. La pregunta final y más importante es, ¿eres feliz? Sí. No necesito pensarlo. Sí, últimamente me he sentido feliz. Dice, todo esto es muy interesante. Voy a como que sacar tus resultados y vamos a ver cuál es mi destino. Dice, ok, ya he pensado demasiado o bueno, suficiente la información que me diste. Aunque me hayas contestado como deshonestamente, pues ya sé como que ya estoy calculando tus resultados, te estoy juzgando y te estoy analizando muy como minuciosamente. Veo oscuridad alrededor de tu alma, un nivel como grande, o sea, muy profundo. Hay algo dentro de ti que nadie conoce aún. Es más, ni siquiera tú, pero lo puedes sentir. Veo sangre, mucha sangre, sangre en las paredes, sangre en el techo, en el piso. Tú despiertas, estás sentado en el piso, confundida, asustada. Ves hacia tu ropa y te das cuenta que estás cubierta en sangre. Te asustas, te preocupas, pues, te revisas y te das cuenta de que no es tu sangre. Te preguntas qué ha pasado, no puedes recordar nada, es una masacre alrededor tuya. Algunas caras las reconoces, otras no. No importa qué tanto trates, o sea, no te acuerdas de nada. Te paras y te pones a pensar como de que si sobreviviste a algún matón, pero nadie sobrevivió más que tú. Dices, sirenas, luces y voces gritan a tu distancia, ya no estás sola. No importa qué tan asustada te sientas a veces. No tengas miedo en pedir ayuda. Todavía tienes tiempo como en tu reloj de arena. Pero esto corre rápido. Eso significa que... ¡Ya se acabó! ¡Ya se fue el mono! ¿Qué significa? Pero bueno, fantasmitas, básicamente este es mi destino. No lo entendí. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Me dijo varias cosas que, o sea, yo ya la sabía, lo del miedo a los muñecos, que el vudú, que esto y lo otro, pero sí me hizo curioso que lo preguntara, ¿ok? No sé qué tenía que ver al final con mi destino, pero básicamente eso es lo que me va a ocurrir. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Los quiero mucho, voy a seguir buscando como este tipo de cosas para ver qué más me dicen sobre mí. Yo sé que tengo muchos casos atrasados que quieren que hable, no se preocupen que me voy a poner al corriente. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video. Y recuerden checar videos pasados porque he subido muchos casos de TikTok, de, ¿cómo se llama? Uno de Instagram, una cuenta que se dio súper viral en Twitter y en todos esos lados y muchas cosas. Así que se los voy a estar poniendo como aquí en la parte de abajo. Recuerden suscribirse antes de que se vayan, darle like a este tipo de videos si les gustan. Y pues bueno, nos estamos viendo al siguiente video. Les mando besitos. Bye bye. Los saludos de hoy son para Noemí Alcaraz Olmo, para Rebeca Herrera, también para Valeria Martínez, para Adán Salgado y por último, pero no menos importante, Tabo Velázquez o Blúzquez. Y aquí están los comentarios del emoji secreto. Recuerden que esto lo doy por Instagram, entonces si quieren saber cuál es, tienen que checar mis historias cada que suba video. Bye.